Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Retratos Urbanos. En esta oportunidad, como siempre, vamos a estar compartiendo un ciclo de entrevistas, preocupándonos por los temas actuales, por el tema del bullying. Va a estar hablando con nosotros el concejal Franco Ponce de León. También vamos a estar dialogando con Osvaldo Conicherep, que ha presentado un libro que se llama Razones y Sensaciones. Entonces nos va a contar todo lo relacionado a esta edición que ha sido producida por la editorial Homo Sapiens. Y también, por supuesto, vamos a tener la visita del senador provincial y candidato a concejal, el señor Emilio Jatón, por el Frente Cívico Progresista y Social. Nos va a estar contando todas las propuestas que tiene, sus puntos de vista y, bueno, las necesidades de los santafesinos. Y, por supuesto, como broche de oro, vamos a estar cerrando el programa con Gonzalo Villarino. Gonzalo Villarino es un cantante, un solista, en el que estamos tratando de difundir la música local. Es un ciclo de música local que semana a semana vamos con siendo artistas, y es muy importante que todos ustedes puedan ver lo que se hace en Santa Fe para Santa Fe. Y como siempre, semana a semana, tenemos que agradecer profundamente a Estilo Propio, que nos facilita el lugar, estas instalaciones maravillosas con este jardín vertical que todo el mundo pregunta si son flores naturales, son plantas naturales. Es un ambiente realmente muy propicio, muy adecuado para que puedan venir a compartir con la familia, con la pareja, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con quien ustedes quieran, momentos increíbles e inolvidables y además muy cómodos. Otro de los agradecimientos que quiero hacer muy especialmente es a las chicas, a las amigas, a la gente de AI Peluquería, en donde era Cristina Gibert, ahora está Irma y Amorina, AI Peluquería en Rivadavia 2665. Si ustedes ven, me han hecho unos hermosos rulos. Estos rulos son naturales, obviamente. Me los han dejado divinos, llenos de brillo, de vida. Y me encanta porque es muy descontracturado. También profundamente le quiero agradecer a mi amiga, nuestra compañera de trabajo, que siempre está al pie del cañón, la señora Lula Lombardi, que ha hecho un maquillaje espectacular en el día de hoy, así combinando con el look salvaje, con unas cejas así, unas pestañas increíbles, un sombreado muy, muy aventurero, una cara especial. Esta cara especial combina con esta camperuli que me puse hoy. Si ustedes ven aquí con unos hermosos flequitos. Es una campera medio Cheyenne, diríamos. Bueno, esta campera Cheyenne es mía. Es mía, pero bueno, es by Pamela. Y estoy vestida también por la gente de Corona. En tienda Corona ustedes pueden encontrar la mejor ropa y, por supuesto, al mejor precio, con una calidad increíble. Si ustedes ven, tengo esta camisola blanca, muy linda, muy adecuada para combinarla con este pantalón de jean. Está rasgadito el jean. Hermoso, vamos a ver el calce que tiene, si ustedes se fijan. Muy lindo. Es un chupín y está combinado con unas botitas vaqueras. Estas botitas vaqueras también son muy preciosas y combinan especialmente con la campera Cheyenne que he elegido. Son unas botitas by Pamela Coco también, son mías. Y lo que vamos a distinguir también en este momento y agradecer a la gente de Joyería El Rubí. Cita en San Martín 2334, la Joyería El Rubí tiene su sede ahí, pero también con algunas sucursales en el shopping La Ribera y, por supuesto, en Paraná. Si ustedes ven, tengo estos aretes con flores muy bonitos, que son mis favoritos, de plata. Tengo también el dije combinando con una flor y, por supuesto, la cadenita de roló, que siempre está muy combinable con cualquier dije que le podamos poner. Y si ustedes ven, hemos elegido una flor de plata, un anillo muy bonito que combina con todos los accesorios que hemos elegido. Así presentamos todo lo que ha sido para colaborar con este look y, por supuesto, semana a semana, el color, la alegría
y el aporte de la naturaleza que nos da la gente de Petunias. Petunia Flores, en calle San Martín, en calle San Jerónimo y Juan de Garay de la ciudad de Santa Fe. Incluso pueden googlear y le llevan las flores a domicilio. Así queda hecha la presentación de este programa y le vamos a mandar un beso y un abrazo enorme también a Daniela Hielo, a Julián Pascucci, a Lula Lombardi, a Juan Iprialis, que son mis colaboradores y me bancan totalmente para que podamos hacer retratos urbanos. Nos vamos nosotros a un pequeño corte y dentro de un ratito volvemos con más retratos a través de la pantalla de C y de Litoral. Inicio de espacio publicitario. ¿A dónde vas? Llevas tus cosas. Galia Marroquinería. Joyería El Rubí. Identifica Santa Fe. San Martín 2334. Florería Petunias. Juan de Garay y San Jerónimo. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Diagnóstico por imágenes. Turnos al 0342-4827-827. Sutil Perfumerías, San Martín 2822 y Salta 2623. Camarón Bombay, Resto y Bar, Tucumán 3054, Santa Fe. Plot DGR, Soluciones Gráficas, 0342-386-339. Primos, Resto y Bar, San Martín y General López. Renzulli Motos, unidades de alta cilindrada, representantes de Fox y silenciadores Akrapovic. En Tienda Corona, ropa para toda la familia en Mendoza 2829, Santa Fe. Mona Lisa, indumentaria femenina, San Martín 1867. Usa casco. Tenés un 85% de probabilidades de salvarte y tus familiares de no lamentarlo. Fin de espacio publicitario. Bien, y continuamos aquí en este bloque de retratos urbanos, compartiendo con ustedes unas entrevistas espectaculares, como les prometimos al principio. Y en esta ocasión nos está visitando un amigo de la casa, el concejal Franco Ponce de León. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, la verdad es que un gusto tenerte y en estos momentos es muy importante poder contar con tu presencia porque vos como edil has hecho mucho por el tema del bullying. Es una problemática que cada tanto se pone de manifiesto y bueno, la semana anterior, dado lo que pasó en la Escuela Esperanza Solidaria con una niña de cuarto grado que intentó suicidarse inclusive, creo que es importante visibilizar esto. Sí, bueno, así es. Nosotros desde hace un tiempo que venimos trabajando en esta problemática. Cuando me tocó ser director de Derechos Ciudadanos del Gobierno de Ciudad de Santa Fe, junto en ese momento con la Secretaria de Educación, Roxana Engaramos, impulsamos un programa llamado Bullying, el peligro silencioso, que trabajamos con más de 60 instituciones educativas, tanto públicas como privadas, primaria y secundaria, sobre primero poner, como uno dice, arriba de la mesa la problemática del bullying y luego cómo poder brindarles herramientas a los directivos y a los docentes para poder llevar adelante acciones que en primer lugar prevengan estas acciones y luego lamentablemente los casos que suceda, dónde poder ir a recurrir, ¿no? Y en este caso, bueno, me toca ser concejal, hemos presentado distintos proyectos sobre esta problemática y si me permitís voy a invitar a todos porque el martes que viene, martes 3 de octubre a las 18:30 horas en el Consejo Municipal vamos a realizar un foro que lo estamos impulsando junto con el concejal Basile sobre ciberbullying y grooming. Cuando decimos ciberbullying, bueno, cuando hablamos de sí, bullying, son neologismos en donde estamos hablando justamente de ciberpeligro, de todo lo que implica el grooming, que es cuando alguna persona con una identidad desconocida
puedes falsear una conversación. Muy bien, muy bien. Sí, hay muchísimos neologismos que, bueno, deberíamos irlos aprendiendo e incorporándolos, porque no hay mucha legislación respecto a toda esta problemática que es nueva y que cada día va adquiriendo nuevas caras, ¿no? Así es, por eso invitarlos a todos, martes 18:30, entrada libre y gratuita, va a haber tres paneles con especialistas de la ciudad de Santa Fe, docentes, va a haber especialistas también en lo que refiere a la informática, abogados, también va a venir gente del Ministerio de Seguridad, que llevan adelante investigaciones sobre tema de grooming, que vos también hacías, planteabas y explicabas un poco qué significa esto, y también sobre el ciberbullying, que ese acoso o hostigamiento que se realiza, pero a través de las redes sociales o a través de internet, y nuestra idea es primero que todos conozcan sobre esto y darle, como te decía, por lo menos conocimientos o herramientas a docentes, a directivos, pero también a papás, y en este caso hablo como papá y mamá, para estar muy atento ante estas posibles acciones que puedan estar nuestros niños sufriendo. Pero hay una cosa que también, bueno, la maldad en cuanto a lo que es el bullying y lo que es la falta de respeto por las diferencias, lamentablemente ha existido siempre en todos los ciclos escolares, tanto primaria, secundaria y hasta en el trabajo, se llama mobbing. Así es. Y bueno, a ver, hay que explicarlo. Estas palabras suelen, bueno, son en inglés, porque bueno, se la ha estudiado de esta forma y se la conoce mundialmente de esta forma. Uno cuando habla de bullying habla de acoso o habla de hostigamiento, ¿no? Entre pares, que se suelen dar en ámbitos principalmente de educativo. Bueno, vos lo conocés muy bien, lo sabes muy bien de primera mano, o que también suele darse en clubes deportivos y demás. Lo que debemos estar, primero, es muy atentos, saber que esto le puede suceder a cualquiera de nuestros hijos, nuestros nietos, sobrinos, y que principalmente, obviamente, cuando estas acciones sean en los ámbitos educativos, los que deben estar muy atentos son los docentes, son los directivos de los establecimientos educativos, pero como te decía también, los papás tenemos que estar allí pendientes, no tenemos que estar invadiendo la vida, obviamente, privada de nuestros hijos, pero sí estar muy atentos para ver si nuestro caso, nuestros hijos pueden estar sufriendo, o también pueden ser muchas veces aquellos que realizan la acción de hostigamiento. También, ¿no? Seguro. Lamentablemente pueden estar en cualquiera de los dos lados y de todos modos no deja de ser preocupante. Así que bueno, yo te agradezco muchísimo, Franco. Me gusta mucho hablar contigo sobre las ordenanzas que siempre llevas adelante, porque creo que tienen mucha sensibilidad social y están siempre acordes a muchas de las cosas que se ponen de manifiesto permanentemente. Esto del bullying, si bien ahora se puso muy en boga en nuestra ciudad por este caso tan, tan emblemático, sí, ¿no? Sí, porque sí. Es muy chiquita la nena. Y bueno, a veces los adultos minimizamos estas cosas o pensamos que son cosas de chicos y no nos queremos meter. Uh-huh. Pero bueno, cuando alguien se siente realmente afectado, es importante poder pedir ayuda. Así que no sé si hay algún teléfono o hay algún lugar donde la gente pudiera dirigirse para poder... A ver, en estos casos, sin lugar a dudas, cuando sucede en el ámbito escolar, están allí los supervisores y bueno, obviamente la Regional Cuarta, en el caso que sea en la zona de Santa Fe, y el Ministerio de Educación, que abordan la temática, sino también el municipio, como te decía, tiene un área junto con la Dirección de Derechos Ciudadanos y la Secretaría de Educación, que bueno, paso el teléfono, que es 457-4119, que pueden contactarse allí. Y si no, también, bueno, en este caso particular yo recibo muchas consultas de familiares que, bueno, sus hijos están padeciendo algún tipo de inconveniente, si se quieren contactar, yo luego, bueno, hago la derivación correspondiente, pero bueno, estos son los ámbitos donde deben dirigirse en el caso de que alguno de nuestros hijos, vuelvo a decir, sufra alguna acción de bullying, o que sea también aquellos que, bueno, realizan este hostigamiento o este acoso. Sí, es importante saber más o menos a dónde recurrir, porque... Vos imaginate que a veces uno como padre se siente tan indignado que quiere ir y agarrar al otro chico que le está haciendo bullying al hijo. Tal cual.
Entonces ya empieza a ser un problema entre adultos. Sí, así es. Y lo que te decía, Pame, es el estar atento, ¿no? Si vemos que nuestros hijos por allí, no un lunes, que por ahí hay algunos lunes que nuestros hijos dicen que le dan un poquito la panza y quieren seguir de largo el fin de semana, pero si vemos que esto es sistemático, si vemos que por allí nos empiezan a pedir cada vez más dinero para el recreo, son síntomas, o que por ahí no quiere ir a la casa de algún amigo o de alguna amiga, o que se juntan todos menos él o ella. Bueno, esos son síntomas que tenemos que estar muy atentos, porque seguramente hay algo atrás que podría ser una acción de bullying. Entonces, estar muy alerta y rápidamente, como te decía, dar el aviso para que de las distintas áreas, de gobiernos provinciales, gobiernos locales, poder abordar este tema y que no termine, bueno, lamentablemente, como este caso que vos bien comentabas, Pamela, donde una niña tomó la decisión de, bueno, de ingerir algunas pastillas, y en otros casos, bueno, lamentablemente han llegado hasta casos de muerte de niños, de jóvenes, y eso es lo que nosotros no pretendemos, no queremos. Siempre la prevención es mucho mejor, por eso estamos brindando estas charlas, estos foros del ámbito que nos toca, antes como director de Derechos Ciudadanos, ahora como concejal de la ciudad, y obviamente que son libres y gratuitos, para que todos podamos participar, para que todos podamos saber sobre este tema y para que todos podamos tener información para dónde recurrir en el caso de que exista alguna acción de bullying, de ciberbullying o de grooming, ¿no? Bueno, buenísimo. Me encantó, Franco. Como siempre, ha sido un placer. Y bueno, será hasta la próxima ocasión. Muchas gracias nuevamente a vos la invitación, y bueno, y a disposición tuya y también de todos los televidentes. Cualquier inquietud, saben, bueno, yo soy muy usuario de las redes sociales, ahí pueden contactarse, o si no, en el Consejo Municipal estamos para cualquier tipo de reclamo, sugerencia o idea. Perfecto, bueno, gracias Franco Ponce de León, muy amable. Nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial y dentro de un ratito más Retratos Urbanos, así que no te muevas de ahí, por favor. Arte Colectivo presenta Cuarta Parada. El tradicional concurso de obras de arte en los colectivos llegó a Santa Fe con el lema Color y contenido en el entorno urbano. Participan categorías de pintura, dibujo, fotografía y obras digitales o mixtas. Consultar bases y condiciones en la fanpage de Arte Colectivo.